Friends, this morning's homily comes to you from Mary's Central Shrine, Philadelphia, Pennsylvania, March the twelfth, two thousand and twelve. Hermanos en Cristo, el tema de la plática de hoy es Santa Luisa de Marillac, la fundadora con San Vicente de las Hijas de la Caridad. Luisa nació en Francia en el siglo dieciséis. dentro de la sociedad noble de este país. Sin embargo, ella nunca fue aceptada así porque nació ilegítima y nunca conoció a su madre. Ella tuvo que vivir con esta pena durante su juventud. Luego, se casó bien y el Señor le dio el gozo de tener un hijo. De nuevo la cruz llegó con la muerte de su esposo joven, dejando a Luisa como una viuda con un hijo. La providencia divina le guió Luisa a un encuentro con San Vicente de Paul. Él reconoció en ella un corazón generoso y abierto a servir a los pobres enfermos llegando a ellos en sus propias casitas. Santa Luisa se puso bajo la dirección espiritual de San Vicente y con él formó la compañía de las hijas de la caridad. Con ellas pasó años aliviando a los pobres en sus propias casas y también en los hospitales. Cuando Santa Luisa estaba muriendo, dijo a sus compañeras, Servid a los pobres y tomen la Virgen Santísima como su única madre. Luisa había encontrado en María la madre que nunca, nunca tuvo en la tierra. Identificó con María y sobre todo en los dolores de la Virgen, porque ella sufrió con Jesús, porque Él se, se ofreció víctima por nuestros pecados, y como madre, Él participó en lo que Él sufrió. Las hijas de la caridad de hoy, imitando su fundadora, dedican ellos mismos y su servicio a los pobres, enfermos y niños a la protección de la Virgen cada primer día del año. Que nosotros también, mis oyentes queridos, que nosotros aceptamos accept, María por nuestra Madre tierna. Jesús una vez dijo de la cruz y ahora nos dice desde el cielo, Hijo e hija, he aquí tu madre. Gracias Señor por este don precioso. Que su madre sea nuestro consuelo en nuestro camino hacia ti. Amén. Mis oyentes, que Jesús les bendiga y la Virgen les guarde bajo su manto. Hasta la próxima, Padre Tomás.